Cineproyecto Telcel 4G LTE es una plataforma que le da el espacio a los cineastas para que muestren su impresión sobre la tecnología. Es una historia que narra un momento muy especial que vive Santiago al despertarse dentro de una caja. Y él pues utiliza todos los recursos posibles a través de su teléfono para poderle avisar al mundo exterior que él no está muerto. Se da cuenta que está en un panteón y eso lo hace entrar en una desesperación terrible. Cuando Guillermo nos trajo este guión, todos nos preguntamos cómo lo iba a lograr. Dirigir a alguien en una caja es, de verdad, es complicado. Creo que es ahí donde está el reto como actor, poder transmitir la sensación de encierro, la sensación de ansiedad. Este cortometraje sí tiene una reflexión sobre la muerte y sobre todo la necesidad a veces que tenemos de decir cosas antes de morir, ¿no? Me parece que hay que también reírse de la muerte, hay que tratar de ver la muerte desde otro terreno y este corto lo permite también. Yo creo que hay un planteamiento sobre la tecnología, sobre todo en un caso extremo, que es un caso de urgencia de alguien que está en una situación de vida o muerte. La tecnología va a inspirar al que sigue, ¿no? Y al que sigue y al que sigue. Y esto al final de cuentas debe volverse es una apuesta de marca para crear contenido de calidad. Hola, soy Mauricio Isaac, yo interpreto el personaje de Santiago y los invito a que vean Desde Abajo de Guillermo Arriaga.